cascada. La base de la resistencia estará encima. Está insonorizada, Priya. Perdón, se ha atascado el filtro. Jin cree que ya sabe qué ocurre. Madre mía, otro más. Cuánto me alegro de que estés aquí, porque bueno, quedáis muy pocos. Ay, no, lo siento. Bienvenido a la base. Sí, lo siento. ¡O el gatica me ye! ¿Qué? Es un milagro lo bien que limpio con el material. Me pregunto si los demás clanes sabrán lo que le ocurrió a Mercer. Has llegado por aquí. Vale, ha salido genial. ¿Le has caído bien? Todo va bien. Tú inspira y expira. Aquellos que permanezcan de la RDA no quedarán impunes. Aunque hay fruta que huele que alimenta. Debería echar. Me entran un ganas de arrancarla del árbol en carne. Seguro que hay buen material. Bueno, su procesamiento ya es una ciencia de por sí. El reto se las trae. Sí, no puede quedar ni una. Aquí tienes. Echa un ojo.
Ten cuidado ahí fuera. ¿Podemos ampliar la zona Navi y traer más invitados? Seguiremos luchando por todos los que hemos perdido. No podemos descansar hasta que la RDA desaparezca de Pandora. Sarentu. Sarentu. Repítelo. Sarentu. Sarentu. La RDA sigue ahí fuera, pero la perforadora ha desaparecido. Siempre está dispuesta a escuchar y dar un consejo. Ya, pero parece atareada con los Navi que rescataron. Eso es cierto, pero ¿no crees que ahora necesitan ellos su consejo más que la mayoría? Choqué con Jardín en un pasillo. ¿Te chocaste con ella literalmente? Sí. No dijo ni pío, pero todavía puedo sentir su mirada. Tenías razón acerca de Teylan. Menos mal que te hice caso. Me pregunto si los demás clanes sabrán lo que le ocurrió a Mercer. ¡Cuánto me alegro de verte! Escuchamos disparos y Alma dijo que saliésemos pitando. ¿Estás bien? Aún temblando. Me sacó Solek. ¿Y los demás? Rinella y Nor están bien, pero han decidido quedarse por ahí fuera. Creo que no es buena idea. ¿No es peligroso? No te preocupes, estáis todos a salvo, es lo que cuenta. ¿Qué pasó ahí dentro? El TAP estaba en ruinas. Mercer ordenó destruirlo cuando lo evacuaron. Vi caer sus muros con vosotros dentro. Creía que habíais muerto. Después, Priya oyó a la RDA hablando por radio de una señal del TAP. No quería hacerme ilusiones. ¿Cuánto tiempo pasamos allí? Parece que fue ayer cuando os fuisteis. Es la sensación que tenéis, sí, pero han pasado casi 16 años. ¿Qué? ¿16? ¡Alma! No puede ser. Quiero que sepáis que... volver a veros hoy... No os hacéis a la idea de lo que significa para mí. Os fallé. Pero no volveré a cometer ese error, lo prometo. Oye, descansa un poco. Rash te ayudará a limpiarte. Teylan ya conoce esto. Él te enseñará todo. Ahora este será tu hogar. Ya lo verás. ¿16 años? Parece mentira. Sí, yo... no sé. No sé qué pensar de eso. Pero Alma tiene razón. Aquí nos sentiremos como en casa. Y... este sitio mola, ¿no? Hay tecnología alucinante. ¿Pero ahora qué? ¿Qué pretenden? ¿La colonización? ¿De Pandora? Está ahí. ¿Ese es Rash? El tío mola. Creo que todo el mundo está acostumbrándose a nuestra presencia. Actúan como si hubiera recursos infinitos. Bueno, todavía pueden. Debes de ser Rash. Es Rajinder. Oh,
Perdona. Alma dijo... Alma me llama Rash. A ella la conozco, pero a ti no. Soy nuevo. Tranquilo, nuevo. Sabía que ibas a venir. Has dormido mucho tiempo. Estarás bien descansado. Tengo ropa nueva para todos. ¿Alma no me dijo que también habíais perdido el sentido del humor? Necesitas cambiar de estilo. Hay que salir ahí fuera con estilo. Oye, ¿qué tengo que darte a cambio? Es un regalito, solo por esta vez. Digamos que es una situación especial. Normalmente aprovechamos todo lo que podamos conseguir. Si encuentras algo, avísame. Ropa Navi. ¿No te parece rara? Creo que me gusta. Quiero quedarme con mi gorra y otras cosas. Y probar la tecnología. Tienes que conocer a Alex. Es como un inventor. Te has integrado rápido. Bueno, se me hace raro no estar en el TAP. Pero aquí todos son muy majos. Resulta que el leño que le llevé a Jin tenía algo vivo dentro. ¡Taylan! Ya veo que no puedes dejarlo. Y veo que te has traído compañía. Alex hace cosas. Mecanismos y tecnología para todo tipo de comunicaciones y descubrimientos. Y un poco de caos, si consigo afinarla bien. ¿Ves esto? Es el SID, mi sistema inteligente de detección. Mola el nombre, ¿eh? Un poco exagerado, quizá. A Hajir se lo parece, pero ¿qué sabrá él? Lo he diseñado pensando en los Navi. Un dolor de cabeza para la tecnología de la RDA, montado con piezas viejas de la RDA. ¿Y piezas del TAP? Sí, bueno, eso podríamos tacharlo o pintarlo, si quieres. Estoy intentando que Alma lo pruebe. Oh, ¿nosotros podemos? ¿No? ¿Podemos probarlo? Sería divertido. Puedo haceros uno igual. Venga, a probarlo. Tenía que haberle pedido a Dani que me enseñase a manejar un arma. Lo quiero usar para buscar el cable defectuoso del filtro de aire. ¿Ves los cables que hay bajo el suelo? Deberían conducir hasta los paneles de mantenimiento. ¿Quieres probar? Según mis datos, hay otro fallo arriba. Será el cableado. ¿Puedes echar un vistazo? El SID captará nuestra frecuencia. Está chupado. ¿Pan comido? Ay, añoro el pan. Alex, creo que he encontrado la avería. Un pequeño apaño y el sistema se reiniciará. ¿Te importa? Puede que Anfi me enseñe algunas de sus recetas curativas.
Creo que ya está. ¡Ja! ¿Lo ves? ¿Es útil o no es útil? Ya se lo dije, Alma. ¡Esto es el futuro! Tengo ganas de ver lo que se puede hacer con esto. Es agradable ver que el trabajo da sus frutos. Ya te he liado mucho. Alma está llamando a todo el mundo para una reunión. Tus amigos siguen explorando, ¿no? Cada vez que intento hacer un sistema y arruga el pelo. No sé lo que pensé. Estaré preparado. No se le dan muy bien los... ¿No puedo culparlo? No, la verdad. Le han pasado unas movidas mucho. Se me había olvidado lo que es sentarse y sentir la brisa. Saborear la dulzura del aire. No oír a Mercer hablando de su cultura civilizada. Hay más colores de los que recordaba. No sabría cómo llamarlos. Aprenderemos sus nombres. Volveremos a vivir como los Sarentu. ¿Por qué Alma esperó tanto para traernos aquí? ¿Por qué no investigó el TAP antes? Puede que antes no fuese seguro. Ahora tampoco.
¿Qué más da? ¡Somos libres! Quiero correr hasta que los pulmones y las piernas me fallen. Podríamos largarnos, ¿sabes? Ahora mismo. ¿Y a dónde iríamos? ¡A donde queramos! ¡Todos juntos! ¿Qué os parece? Tú, yo, Rinella, Teylan... Podríamos volver a vivir como Sarentu. Alma nos ha traído por algo. Está reuniendo a todos para hablar. Debe de tener un plan. No os quedéis aquí por ella. Quiere controlaros, como todos los humanos. No, no todos. Alma siempre nos trataba bien. Los de aquí la adoran. Y son buena gente. ¿No creéis? Parecen majos. Priya me ha dejado usar su radio. Yo creo que quieren ayudarnos. Vamos a ver qué quiere Alma. Puede que sea algo divertido. Lo dudo. Quiero volver a sentirme en comunión con Pandora. Venga, vamos. Están esperando todos. Vale, vale. Dame un momento. La luz es distinta aquí. Quiero disfrutarla. Bastante tiempo hemos pasado en cajas metálicas, ¿no? Al menos hoy dormiremos al raso, como hacían nuestras familias. Tenía que haberle pedido a Dani que me enseñase a manejar un arma. Aquí tienes. Echa un... Ten cuidado ahí fuera. La RDA sigue ahí fuera, pero la perforadora ha desaparecido. Otro ejecutivo de la RDA se ha llevado... John Mercer, fundador del programa TAP. Los Sarentu lo conocen de sobra, pero para muchos de vosotros es alguien nuevo. Ha vuelto a Pandora en calidad de vicepresidente ejecutivo de operaciones fronterizas y lo acompaña tu vieja amiga del TAP, la coronel Angela Harding, como jefa de seguridad. Es ambicioso, interesado, egoísta... Y tú trabajaste con él. Llevamos muchos meses combatiendo a la RDA. ¿Qué tiene este hombre de diferente? Sus tácticas son muy agresivas. Si a eso le añadimos su enfado por el fracaso del TAP, necesitamos un plan. Nuestra colaboración con los clanes cercanos ha sido dura. Algunos aranajes se prestaron a luchar, pero después de sufrir cuantiosas bajas, se han retirado. Los Tesgua conocen mejor el terreno que nosotros. Son fieros, pero se niegan a aliarse con los humanos. Tu clan estaba formado por nómadas, cuentacuentos y diplomáticos muy respetados. Escucha. Los Navi te harán caso. Oye, Alma, tenemos un pico de contaminación cerca, muy cerca. Fíjate en los niveles. Es la RDA, no hay otra. ¿Están aquí? ¿Y Mercer? No, él no. La contaminación la genera la maquinaria de la RDA. Estarán instalando una excavación. Hendiendo la tierra, envenenándola, convirtiéndola en fango. Nunca se han acercado tanto a la base. Como sigan deambulando, nos acabarán encontrando. Ahora mismo no damos abasto. Solek, ¿puedes asegurar el perímetro? Anka, contacta con Hajir por radio. Puedo intentar sabotear la excavación. Creo que ya tengo dominado el Sith. No creo que sea una buena idea. Deja que se vaya. He visto cómo lucha. Se las apañará. Vale, pero ten cuidado. Los demás, preparaos para interceptar las patrullas. Dejad las radios encendidas. Me pregunto si... Estate preparado. Si la RDA te sorprende en la excavación, te atacará.
Recuerda lo que te enseñé. Fabrica flechas y afina tus sentidos. Si necesitas suministros, hay junto a la cámara principal. Correrán las noticias de nuestra victoria. Ojalá inspire a otros en toda Pandora. Dani está orgulloso de que parásemos la perforadora. Lo noto. Soluciones biomiméticas. Eso es, como la cresta dorsal del titán atronador con sus membranas para que el aire circule. Blindaje para la góndola, filtración de aire o sistema de refrigeración. Es muy útil. Pría, estoy cerca del punto de excavación. Esta tierra es... Cada vez que la RDA se instala en algún lado se repite lo mismo. Su equipo lo corrompe todo a su alrededor. Todo. Pandora es resistente. Si desactivas las perforadoras, la tierra sanará. Deja que mire los planos. ¿Tienes de eso? Algo bueno tenía que tener haber pertenecido a la RDA. Es broma. Esa gente no es nada divertida. Tenemos un par de cosas. La unidad refrigerante y el generador. Quizá en el perímetro del emplazamiento. ¿Qué hay de la RDA? Supongo que puedes sabotearles el chiringuito sin enfrentamientos, a no ser que, no sé, te vean haciéndolo. ¡Camino!
desde aquí, la calidad del aire está mejorando. ¡Bien! ¿Esto, hola? ¿Podéis oírme? Estoy fuera con los demás. Hemos oído el estruendo. ¿Va todo bien? Desactivé las perforadoras. La RDA nos dejará tranquilos. Nosotros hemos encontrado algo arriba. Es una flor gigante. Los demás están emocionados. Pero yo, no sé, no lo tengo claro. ¿Puedes venir? ¿Estás cerca? ¿Ves alguna mariposa? Creo que son mariposas. Síguelas para llegar a la Tarsiu. Thank you.